Hay otro secreto con novio. Y este día. Y este día estamos nuevamente con Photoboot. Dios mío, qué cosas más novedosas estoy subiendo al canal últimamente. Claro que sí. Pero bien, hace tiempo que no hacía una lectura de comentarios random. Así es que hoy es el día. Desde la última vez que hice un video leyendo comentarios, la bandeja de spam creo que ha aumentado como un 90% quizás. Así es que sí, hay mucho spam. Mucho spam. Así que vamos a empezar con esto. Mamá, me siento muy cool. Yo soy de El Salvador también. Yo también soy de ahí. Creo. La respuesta está en tu cocoro, niño con barbilla de culo. Yo creo que la respuesta está en la pizza, niño con barbilla de culo. Ok. Me siento muy estúpido, lo siento. Creo que definitivamente la respuesta no está en tu cocoro. Creo que la respuesta está en la pizza. Definitivamente. Mamá, me siento muy cool. Apuesto el dinero de todo el... No, apuesto el dinero del mundo. Ok, es serio esto, es muy serio. A que Artux jamás responderá. Carita de... lo que sea. ¿Bien? Creo que la respuesta está en tu cocoro. Ahora sí. Oh, what the fuck, no me acordaba. No me acordaba de este efecto. ¿Cómo era la pregunta? Apuesto el dinero del mundo. Apuesto el dinero del mundo a que Artux jamás responderá. Hola, Melina. Melina. Hola. Melina, me debes todo el dinero del mundo. ¿Qué es esto? Melina Herrera. What the fuck. Niña gamer, eres genial, aunque seas de El Salvador. What the fuck. Ah, qué racismo con tu comentario. Niña gamer, me has dado en mi cocoro y en mi pizza. Artux, mira este video. Ok. Ah. Ah. Ok. Un gato tocando el piano. 10 putas horas. What the fuck. 10 putas horas de un gato tocando el piano. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. Trabajo aquí con mi viejo y... Okay, lo voy a leer. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. Trabajo aquí con mi viejo y mi hijo. Because todo aquí tiene una historia y un precio. Algo que he aprendido con los años es que nunca sabes lo que entrará por esa puerta. ¿Qué tenemos aquí? Unas bombas y granadas usadas en la Segunda Guerra Mundial por el ejército británico. Yo no sé mucho de estas cosas, pero conozco a un experto en armas. Bien, Rick, ¿para qué me llamaste? Ese sujeto dice que tiene bombas de la Segunda Guerra Mundial. Son falsas, Rick. Son de la Primera Guerra Mundial. Su valor es de $2,000. ¿What? ¿Cómo es posible que si es de la Primera Guerra Mundial valga menos que unas de las... Bueno, de esto no sé, así que mejor no opino nada, maldita sea. Gracias, amigo. Sabiendo esto, ¿cuánto pides por ellas? Quiero 2,000... Típico. Mira, tengo que sacarle ganancia, así que te ofrezco 150. ¿Qué dices? Bueno, yo me espero un poco más, pero está bien. Chon Díaz el pat. Ya. Mamá, me siento muy cool. Eres bruto, haz bien los videos. Ni chiste haces. Parece pendejo.com. Oh. Me ha dolido demasiado esto. Tanto que me vale madres. Eres un creator de verdad si al final de cada video te quedas a escuchar la canción de la droguía. Bien, buena esa. Cierto, aunque a veces no la pongo. No sé qué tuvo esa canción, la canción la hizo un amigo. Y la canción siempre la dejo, está en la descripción permanentemente para quien quiera ir a escucharla. Pero no sé qué tuvo tanto esa canción que le gustó a un montón de gente. Bien. Esmeralda, ¿puedes hacer una videoreacción con estos videos, aunque sea separados? Please, con dos zetas, like para que lo vea. Like. Bien, voy a ver uno o dos porque son bastantes. Oh, what the fuck. What the fuck? What the fuck? Okay, segundo video. There's no such thing as ghosts. Oh, tranquilos. Okay, that's a ghost. Oh. Man, do these pants make my ass look fat? Yeah. What? Huh? I said yeah. I like what? Ok, no entendí. Ok, muchachos, sos nuevo, así que te tengo. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa es mía! Un par de cosas. ¿Ves esta bolsa? ¡Esa es mía! ¿Esta bolsa? ¿Ves esta bolsa? ¡Son drogas! Son drogas. Dos reglas en este instituto japonés. Número uno. No la había visto esta, mando. No la había visto. Número dos. Yo vendo la droga. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bien, creo que no lo dejé lo suficientemente claro. Pobrecito, luego. No duró ni un día en la escuela. Su pico en la cabeza no lo pudo defender. No tenía otra opción, no entendía
cómo funciona el negocio en esta escuela. Solo tenía que seguir dos reglas: yo mando y yo vendo la droga, maldito narcotraficante. Perfecto. Mamá, me siento muy cool. Nomás les digo que Trek is Love, Trek is Life tiene cuatro. What the fuck? ¿En serio? ¿Tiene cuatro partes? Tiene cuatro putas partes. Bien, voy a buscar una parte más. Una parte más. Y si es demasiado, no la pongo. Pero antes un poco de agua. Oh, what the fuck. Bien, esa es la parte 4. Así es que... Advertencias. Si están viendo esto... puede que sea fuerte. What the fuck. Hay un pobre hombre... dormido. Un Teletubby, ¿qué es esto? Perdido. You had seen this person. It's the last day of school, and I'm in my last class. I'm talking to my super cool teacher. My super cool teacher. I thank him for a Shrek-tastic year. What? He says, it was charming to be with you. It's charming to be with you. No. It can't be. It can't be. I turn towards him. It's just as I suspected. Oh shit, que me trauma la risa. Oh, ¿qué es esto? What? I lunge after him, trying to lodge onions in his pretty gray rectum. But it was no use. As I uncover his anus, fairy godmother emerges and puts a lair restriction spell on me. It's all ogre now. Just as I thought my last lair was being stripped from my soul, Shark crashes through the ceiling. Oh! Yes. Oh. Yes. Without a moment's hesitation, Shrek grabs Charming by the dick, rips it off, and strangles him with it. Fairy Godmother tried to fly away, but Shrek pulled out his onion zooka. Fairy Godmother burns to ashes. Shrek restores my lairs and gives me an onion. I go home with a sore anus from his massive ogre-sized shaft. Shrek is love. Shrek is life. It's not an ogre. It's never an ogre. ¿Qué es esto? Shrek is loved. Shrek is life. Artux, ¿has considerado cortarte el pelo? Parece que tienes un hámster. What the fuck? Un hámster por fuera del gorro. No tengo gorro ahorita, así es que... ¿mi pelo? No sé de qué diablos me estás hablando. Es perfecto. What the fuck? Oh my god. Puedo hacer muchas cosas con esto. Puedo hacer muchas cosas con esto. Oh, Dios mío. What the fuck? Oh, shit. Bueno, gente, yo... Ok, no, volvamos a lo normal. Volvamos a lo normal. Ok, creo que me despeiné más de lo que ya estaba, maldita sea. Ya no importa. Y bueno, gente, yo ya he estado hasta aquí. Si te gustó el video, dale like, que me ayuda mucho. Suscríbete a mi canal abajo de mi Facebook y mi Twitter y mi Instagram, como siempre. Y pues, nos vemos en el siguiente video. Pero bueno, gente, antes de terminar, quiero mandar unos saludos a algunas personas que compartieron mi video anterior. Así que un saludo para Marce Paz, Juan y Floridia, Cami Romero, Yuki 220, Carla Karina y Daniela Solis. Y pues nada, ahora sí nos vemos en el siguiente video.